Bienvenidos a Humedales en Vivo, una aventura de aprendizaje a distancia. Mi nombre es Leslie Caballero. Y mi nombre es Jillian Jablonski. Y seremos sus anfitrionas para el programa de hoy. Trabajamos para el Servicio Forestal de los Estados Unidos, que gestiona aproximadamente 193 millones de acres de bosques nacionales en los Estados Unidos, alrededor del tamaño de Texas. Miles de estudiantes están viendo este programa hoy y les damos la bienvenida a todos ustedes. Humedales en Vivo motiva a estudiantes y adultos a aprender acerca de los humedales y a salir afuera y involucrarse en estos lugares interesantes y de gran importancia. Pueden encontrar más información en el sitio web que aparece en pantalla. Esta es la última transmisión de Humedales en Vivo, pero asegúrese de revisar la página de FS Nature Live en Facebook para obtener información sobre próximos webcasts del Servicio Forestal y Prince William Network. Hoy vamos a descubrir humedales aquí en Córdoba, Alaska. Córdoba se encuentra en el centro sur de Alaska, en Prince William Sound, y justo al lado de la delta del río Copper, el humedal continuo más grande de la costa del Pacífico de Norteamérica. La delta del río Copper es reconocida por su abundancia de peces y vida silvestre, incluyendo especies migratorias como las aves playeras y el salmón. Cada primavera, aproximadamente 5 millones de aves playeras utilizan esta zona como sitio de parada para descansar y alimentarse en su viaje hacia el norte a sus lugares de anidación en el Ártico. Esta zona también es conocida por su abundante población de salmón. Los humedales aquí son criadores de salmones juveniles y les proporcionan una gran cantidad de recursos alimenticios y protección de depredadores. Hemos seguido a las aves playeras desde la Bahía de Panamá hasta aquí en Alaska, donde están de paso en su camino hacia el Ártico. Estas aves playeras también pueden haber pasado tiempo en otras zonas costeras como la Bahía de San Francisco en California y en la Bahía Boundary en Canadá. En el programa de Panamá aprendimos lo que es un humedal y por qué son importantes. También aprendimos sobre las conexiones de los humedales y especies migratorias que dependen de una serie de humedales sanos en diferentes partes del mundo para sobrevivir. Hoy vamos a ver cómo los estudiantes han estado afuera descubriendo las maravillas de los humedales. Vamos a conocer a estudiantes de la Escuela Elementaria Mount Eccles en Córdoba, que han estado explorando los humedales. Van a estar hablando de lo que han aprendido hasta ahora y nos mostrarán lo que están haciendo en estos humedales aquí. Génesis, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a aprender de la importancia de las humedales para las aves playeras, el salmón y las plantas nativas. Estamos aquí en los fangales de Harney Bay y vamos a explorar con los estudiantes los animalitos que están aquí para las aves playeras. Entonces, ¿están listos para explorar los humedales aquí? ¡Sí! Okay. Estamos aquí con los animalitos que encontramos en los fangales. ¿Quién me puede platicar qué encontraron? ¿Qué encontraste tú? Almejas. ¿Almejas? ¿Y qué más encontraron? Pececitos.
Pues a ver. ¿Qué más? Y un gusano. Lombrijas. Y pececitos. Y una lombriz bien grande. Y también encontramos la comida que los jóvenes se comen. Sí, ¿y quién come esto? Las aves playeras, sí. Y las aves playeras tienen picos de diferentes tamaños que están adaptados a comer estos animalitos, las almejas, los gusanos, en el lodo aquí en los fangales. Picos más largos alcanzan comida más adentro y picos más cortos comen más en la superficie, ¿verdad, niños? ¡Sí! Ahora regresamos con los estudiantes que están estudiando el salmón. Vamos a explicar el ciclo de vida del salmón y vamos a echar un vistazo a algunos hábitats de salmón para entender cómo los humedales son importantes para el salmón. Jillian, ¿por qué son importantes los humedales para el salmón? Los humedales son importantes para el salmón porque en diferentes etapas de su vida, el salmón necesita diferentes tipos de hábitat. Salmones juveniles crecen en los humedales antes de migrar hacia el mar cuando son adultos. ¿Puedes explicar cómo el salmón utiliza los diferentes hábitats, Julian? Sí, la hembra pone huevos de salmón en la grava de un pequeño arroyo de agua dulce. Sí, necesitan agua fría y oxígeno. Cuando nacen, se les llama alevino con saco vitelino. Algo interesante es que nacen con el saco vitelino, que es una bolsa de alimento y es el primer alimento que reciben. Génesis, ¿puedes explicar qué sucede después? Después de una semana en la grava, toman la forma de pequeños pececitos llamados albinos. Y comienzan a nadar y a encontrar su propia comida. Estos alevinos pasan alrededor de un año en arroyos como este antes de que empiecen a nadar hacia el mar. Así es. Aparte de agua fría y oxígeno, los alevinos necesitan otras cosas. Vamos a ver qué es lo que hace un buen hábitat para el salmón aquí en este arroyo. Grava limpia es importante porque es donde las hembras ponen los huevos. Sí, y la vegetación colgante proporciona cobertura y los alevinos también comen insectos que caen de las plantas al agua. Madera caída, que es residuos grandes de leña, crea charcos en el agua donde pueden nadar los pececitos. Sin estos hábitats, los salmones no serían capaces de sobrevivir. Héctor, ¿qué sucede cuando el salmón está listo para comenzar su migración fuera del arroyo? ¿Puedes explicarlo? Los pececitos crecen y se convierte en smolt. Ellos ahora necesitan esteros para prepararse para salir al océano. ¿Quién me puede decir lo que es un estero? Un estero es en donde el agua dulce y de los ríos y arroyos y el agua salada del océano se encuentran. ¿Cuánto tiempo permanecen los smolt en un estero, Génesis? Unos cuantos meses o hace un año. El salmón puede esconderse de los depredadores y encontrar bastante comida en un estero. Un estero es un lugar ideal para que el salmón se adapte al agua salada. Así es. ¿Y qué sucede después, Jillian? El salmón ya es un adulto y nada hacia el océano, donde crece grande para después volver al arroyo donde nacieron para desovar y morir. Desovar ocurre cuando la hembra pone sus huevos en la grava de un arroyo y el macho fertiliza los huevos. Salmones mueren después de desovar y sus cuerpos proveen nutrientes al arroyo. ¿Y qué sucede después, Héctor? El ciclo de vida comienza de nuevo. El salmón utiliza este humedal aquí mientras se prepara para salir al océano y luego regresa para completar su ciclo de vida.
Vaya, los salmones son increíbles, ¿verdad? ¡Sí! Aquí estamos en la escuela elementaria Mount Eccles y vamos a ver el tanque donde los salmones han ido creciendo en los últimos meses. En el arroyo vimos lo que hace un buen hábitat para el crecimiento del salmón. Y aquí los estudiantes nos van a contar cómo ellos han estado manteniendo un hábitat saludable para estos pececitos llamados alevines de salmón. Héctor, ¿me puedes decir una de las cosas en el tanque que hace de este un buen hábitat para el salmón? Utilizamos grava limpia con rocas de diferentes tamaños para que los salmones tuvieran suficiente oxígeno y protección. Bien. Lisandro, ¿qué más? Bien, utilizamos agua fría igual al agua que utilizamos en un arroyo. Muy bien. Y Génesis, ¿qué cosas hicieron para asegurarse de que los salmones tuvieran buenas condiciones para crecer? Hicimos pruebas de calidad de agua para comparar los niveles de oxígeno y otras cosas. Héctor. Tomamos la temperatura del agua para asegurarnos de que estuviera lo suficientemente fría. ¿Y Lisandro? Alimentamos a los pececitos para que puedan crecer, aprender a conseguir alimentos. Muy bien. ¿Y Génesis? Tomamos una muestra de su peso para ver qué tanto crecieron en la relación con la alimentación. Muy bien. Todas esas cosas ayudan a asegurar que los salmones estén listos para ser liberados en su hábitat nativo. Volvamos a Fleming Spit, donde vamos a liberar algunos de los pececitos de salmón en la naturaleza. Estamos aquí en Fleming Spit y los estudiantes van a liberar unos alevinos de salmón que estuvieron criando en su clase. Entonces comenzamos, Lisandro, a liberar. Adiós. Y Héctor. Adiós. Buen trabajo a todos. Entonces, estos salmones que acabamos de liberar usarán este humedal aquí mientras se preparan para salir al mar y luego regresar para completar su ciclo de vida. Podemos ver que los humedales de agua dulce y los esteros son necesarios para la supervivencia del salmón. Hemos estado hablando acerca del hábitat para el salmón y del ciclo de vida del salmón. Y acabamos de liberar estos alevinos de salmón aquí en el arroyo. Ahora vamos a Odiakhand, donde los estudiantes estarán participando en la restauración de este hábitat. Estamos aquí en Odiakhand. Los estudiantes están trabajando para construir un jardín de plantas nativas y para restaurar Odiakhand con plantas nativas. Estamos trabajando para construir un jardín de plantas nativas que va a estar aquí donde estoy parada. Estamos preparando la tierra para el jardín, pero no va a estar listo para sembrar las semillas hasta que está un poquito más caliente. Y, Génesis, ¿qué son las plantas nativas? ¿Por qué son importantes? Las plantas nativas son importantes que crecen aquí naturalmente. Peces nativos, animales y las plantas nativas hacen adaptados para propagar juntos. ¿Y las plantas invasoras? ¿Qué son esas? Las plantas invasoras son plantas que no son igualmente de esta zona, pero casi hay un problema cuando son introdadas de un lugar que no son aquí. Las plantas invasoras invaden áreas donde no tienen depredadores naturales. Por ejemplo, si una planta de North Carolina es traída a Alaska, sus depredadores naturales, como los animales que se alimentan de sus semillas, no viven aquí. No hay nada que detenga su propagación.
Especies invasoras pueden competir y desplazar a plantas nativas, y esto reduce la biodiversidad de un área. Plantas invasoras pueden crear problemas para los peces y la vida silvestre en los humedales. Las plantas invasoras, como reed canary grass, crecen y se extienden en los arroyos, impidiendo el paso a los peces. Y plantaron plantas nativas en clase, ¿no? Y Leslie, cuéntame acerca de unas plantas nativas. Unas plantas que plantaron los niños en clase es blue joint reed grass. Se utiliza para volver a vegetar un área, ya que puede propagarse rápidamente. Sus raíces también ayudan a estabilizar la tierra. Okay. Y también plantamos wormwood, una planta nativa fácil de civilizar. Plantas nativas en los humedales proporcionan muchos beneficios. Controlan el flujo de agua en tiempos de lluvia, filtran el agua de posibles contaminantes, mejorando la calidad de agua para los peces y vida silvestre, y ayudan a estabilizar la tierra y controlar la erosión. Y ahora vamos a ver qué más están haciendo para restaurar Oriakpan. Entonces, niños, vamos aquí enfrente a plantar unas juncias. Vengan aquí. Vamos a demostrar cómo trasplantar juncias, sedges en inglés, para la revegetación, porque aún es muy temprano para trasplantarlas. Tenemos que esperar a que esté un poco más caliente para que puedan crecer mejor. Desenterraron las plantas y raíces de juncias a lo largo de la carretera Copper River. Y Leslie, ¿por qué es bueno tener juncias aquí? Pues las juncias son plantas nativas y los animales las usan para alimentación, hábitat y protección. Las juncias dan muchas semillas y pueden propagarse y establecerse rápidamente. Y estamos usando juncias aquí porque son el alimento preferido de muchas especies en los humedales, y sus semillas son comidas para los insectos, las aves y los mamíferos. Juncias pueden dominar hábitats de humedales y proporcionan al salmón un hábitat para adaptarse a la agua salada, un lugar para alimentarse y para esconderse de los depredadores. Juncias proporcionan alimentación, lugar de anidación y protección para aves acuáticas, aves playeras y aves rapaces. Juncias son plantas importantes en la restauración de los humedales a causa de todas estas funciones ecológicas que desempeñan. Entonces, vamos a ver otra parte de la restauración de humedales con los estudiantes aquí en Odiak Pond. Esta es la tercera parte de su proyecto de restauración en Odiak. Los estudiantes están trabajando en un tratamiento con reed canary grass. Reed canary grass es una planta invasora que vive aquí y estamos tratando de erradicarla, de quitarla completamente de este lugar. Y Génesis, ¿por qué es mala esta planta? Reed canary grass crece en estanques y arroyos y se la llenan arroyos con sedimento y no permite que los peces pasen. Esto sería muy malo para los salmones. Reed canary grass compite y deshace a las otras plantas nativas que son buenas para los peces y otros animales. Es increíble cómo las plantas nativas ayudan a crear un hábitat saludable que muchas especies, como el salmón y las aves playeras, necesitan. El trabajo de los estudiantes están haciendo realmente va a mejorar el hábitat para las especies que viven aquí. Han sido muy interesantes los proyectos en los que han participado los estudiantes. Hoy aprendimos que diferentes tipos de humedales son muy importantes para los peces y la vida silvestre. Vimos su importancia para especies migratorias como las aves playeras y el salmón aquí en el delta del río Copper, el humedal continuo más grande en la costa del Pacífico de Norteamérica.
Si desea saber más acerca de los humedales, visite el sitio web en Wetlands Live Humedales en Vivo, donde tenemos más información y recursos en español que pueden utilizar para explorar los humedales en su área. Recuerde, los humedales son un ecosistema increíble de gran importancia para las personas y la vida silvestre. Y espero que salgan afuera para aprender aún más o para involucrarse como voluntario para ayudar a la conservación de estos lugares especiales. Este es el último programa de Humedales en Vivo y esperamos que lo hayan disfrutado. El Servicio Forestal y el Prince William Network están preparando más viajes virtuales para ustedes desde diferentes partes del mundo. Para más información sobre los próximos programas y noticias sobre paseos educativos al aire libre en espacios públicos, visita la página de Facebook de FS Nature Live. Queremos agradecer a los estudiantes que están con nosotros y también queremos agradecer a todos ustedes que vieron este programa el día de hoy. En especial, queremos dar las gracias a nuestros patrocinadores y socios, especialmente al Servicio Forestal de los Estados Unidos. Recuerde, solo amamos lo que conocemos. Gracias a todos por estar con nosotros hoy. Adiós. Adiós.